Este breve video le explicará lo simple que es instalar un purificador de agua pura. Una vez que retiramos el purificador de la caja, encontraremos una serie de accesorios que servirán para conectar el filtro a la red de agua de su casa. Uno de ellos es el pico adaptador al extremo del grifo. La mayoría de las veces este es el adaptador que funciona para todos los casos. Si no, enroscará este accesorio para poder conectarlo. Junto a estos accesorios se encontrará unos anillos de goma que se ponen entre el grifo y el adaptador o entre las roscas para evitar pérdidas. Si ninguno de estos accesorios a rosca funciona, puede utilizar este que es universal. Se enrosca al adaptador metálico y con este precinto se presiona el grifo ajustando este tornillo. Una vez elegido el adaptador que se amolda a su grifo, se conecta y ya está todo listo para empezar a disfrutar del agua pura en su casa. La perilla negra hacia abajo hará que el agua salga por el grifo, sin salpicar y sin estar purificada. Esta es la forma de utilizar el agua que se usará para lavar utensilios de cocina. La perilla hacia arriba hará que el agua salga a través del filtro purificador, lista para el consumo humano. El filtro está preparado para que pueda ser ubicado para su mejor comodidad en cualquier parte de la mesa. Es totalmente movible para que no estorbe cuando usted cocina. Ahora sí, ya puede disfrutar de un saludable vaso de agua del purificador de agua pura que usted mismo instaló.